Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal. Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy volvemos con otra build, en esta ocasión enviada por el buen Charlie Sands. La misma la recomienda con la raza de Freezer, sin embargo yo la usé con mi Rascally y aún funciona. Primero vamos a dejar en claro que modifiqué la build de Charlie para este video. La modificada estará apareciendo ahora mismo en pantalla. Ahora bien, la build original de Charlie era muy buena, pero al no tener suficiente ki y resistencia decidí cubrir este aspecto con la superarma de Krillin, ya que mi Rascally es nivel 120 y ya tiene todo su daño en ataque definitivo. Sin embargo, la clave aquí sí está en poner todo nuestro daño en ataques definitivos basados en ráfaga de ki. Mis favoritos aquí serían el Estallido meteórico que recomienda Charlie y el Makankosappo de Gohan Beast. Ambas técnicas se aplican con el primer ataque y una vez ejecutadas el daño está asegurado, por lo que la build consiste en eso: aprovechar un descuido del rival para petrificarlo con la saliva de Dábura y posteriormente aplicarle el ataque definitivo. Debo admitir que para PvP es muy arriesgada, sin embargo de aplicarse correctamente te puedes deshacer de rivales sumamente poderosos. Logré eliminar un par de enemigos que tenían más de 10.000 puntos de patrulla del tiempo, por lo que sí, la posibilidad de vencerlos está ahí. Sin embargo, sí dependerá de que ellos se confíen o cometan un error para poder aplicar correctamente esta poderosa combinación. ¡Ey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida, y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascally. Por mera curiosidad me llevé esta build también para misiones secundarias y funciona sorprendente, ya que es más fácil pelear con los NPC y con el combo correcto caen siempre en la salida petrificadora. El definitivo posterior también está asegurado y esta combinación es excelente para misiones donde los enemigos tengan mucha vida, como rival eterno. Diría que también en preludio final, pero la realidad es que aquí la salida petrificadora no es tan fácil de aplicar. Ya para terminar, aproveché el torneo de la Kaioshin para demostrar que este combo es letal en prácticamente cualquier modo de juego, facilitando mucho tu trabajo a la hora de eliminar enemigos que tengan mucha vida. Y aunque esté enfocada más a PvP, la realidad es que es perfecta para todo, incluso para algunas misiones de rey. Me imagino que este video igual ha sido cortito, sin embargo espero esta build les haya gustado. Si tienen alguna que les gustaría ver en el canal, háganmelo saber e incluso puede que hagamos una sección sobre esto. Sin más, yo soy Rascally y nos vemos a la próxima.